Rancel la bata. Tú a ver ahora que lo que. Ladies and gentlemen. Party por un tubo es una de las canciones que apunta como uno de los grandes éxitos. Aquí en Latinos FM y también en el contexto veraniego. Y yo qué le puedo decir, hombre, del contexto latino, ¿no? De estos fenómenos musicales que se aproximan. Y en alguna oportunidad hablamos con él. Y bueno, aquí está precisamente para presentarnos esta canción de una forma muy especial, Party por un tubo. Rancel La Bata, recordemos, un artista latinoamericano, más exactamente dominicano, radicado en Suiza. Ha estado participando en algunos concursos televisivos con mucho éxito. Rancel, gracias por estar con nosotros. Es un placer saludarte. Buenos días a mi público de Latinos FM Valencia. Hola, Adolfo. Hola, Jorge. ¿Cómo están? Gracias por la entrevista. Gracias a ti. Y bueno, lo que escuchamos es precisamente pura energía. Háblanos un poco acerca de esta canción. A ver, ¿qué más te digo? O sea, estoy súper feliz. Party por un tubo es una canción producida por Negro NG. Habla de fiesta, solo fiesta, sobre todo en estos momentos donde lamentablemente se viven episodios muy dramáticos, pues yo decidí un poco dar un giro a lo que es el hip hop y ponerlo un poco en dirección, digamos, de fiesta. Party por un tubo es una canción que recoge también pequeñitas frases, homenaje a canciones que ya fueron éxito en los años 80, 90, como fue Baila en la calle, de noche, de día, entre otras canciones. Es una mezcla de verdad para bailar, para disfrutar, cualquier persona que necesite una canción para alegrarse la vida, una noche, o yo qué sé, en el día, incluso una mañana como la que tenemos aquí. Aquí está este gran éxito. Una cosa, mi estimado Rancel, quisiera que nos hablara también de esa etapa, como no, allá en Suiza. Ya te preguntábamos en alguna ocasión de esa experiencia, ¿no?, de hacer música en un país en que no habla precisamente el español. Habla muchas lenguas, porque en Suiza se hablan muchas lenguas, ¿no? Está dividido el país, pero complicado. El español muy poco. Es un poco complicado porque está de más decir que en Suiza se habla alemán en su mayoría, se habla francés y donde yo vivo se habla italiano. Por cierto, es mi segundo idioma. El español no, bueno, aquí últimamente el español está teniendo mucho éxito gracias a canciones que también fueron popularizadas por latinos a su vez. En este caso yo he recibido mucho apoyo, por cierto, estoy ahora mismo delante del artículo de prensa publicado ayer, calientito, sacado del horno, gracias al periodista también Marcos Estito de 20minutos.es. que me dio el apoyo. Y en Suiza, claro, se nos está dando bastante apoyo en los últimos 2 años con lo que tiene que ver la música latinoamericana 360 grados. Entonces, a través de la música, la gente aprende el español. Claro, ¿cómo olvidar este éxito de, ¿cómo se llama?, de Enrique Iglesias con Gente de Zona? Sí. Bailando, gracias a Bailando, claro, no se puede ser mezquino y no admitirlo, que eso fue lo que abrió aquí fronteras. Sí, para usar ese término. Y también entre otros éxitos que también fueron llegando detrás de ese. Una demostración de que si algo tenemos con mucha fuerza en nuestra cultura latinoamericana es precisamente la música. ¿Qué tanto se baila la música justamente allí en Suiza, Rancel? A ver, me da un poco de gracia recordar aquel momento cuando me invitaron para presentar Party por un tubo en un desfile de moda. Yo dije, bueno, pero ¿qué pinto yo ahí?
Y cuando vi el público que se volcó propio, que estaba ahí de pie y que bailaba sin conocer la letra de la canción y sin conocerme a mí, porque yo en ese entonces era nuevo en esa zona donde se presentaba ese evento. Y bien, o sea, para mí la respuesta fue el público. Y sí, se baila mucho. Ahora mismo se organizan muchos pequeños festivales. Por cierto, aprovecho para decirte que la semana pasada estuve en una fiesta colombiana, cual se hizo en homenaje a las diferentes regiones de Colombia, y se eligió la ciudad de Lugano, que es donde yo resido, para presentar ese evento tan importante. Fue como hasta las 3 de la mañana. Fue un poco agotador, debo decir, pero valió la pena. Esto viene a demostrar, mi estimado Adolfo, que el mensaje de la canción, la lengua o el idioma, queda en un segundo plano cuando hay buen ritmo de por medio. Exactamente, Jorge. Y bueno, Ransel, felicitarte porque esa energía que tiene esa canción es impresionante. Me ha llegado, oye. Me ha puesto aquí a hervir totalmente. A ver, Ransel, un momento. Ransel, está acabando de conquistar un nuevo público, si no lo sabía. Los mayores de 50. A ver, Jorge. Mi fan número uno desde que llegué a Latino CFM, todo el mundo lo sabe, así que nadie me toca, Adolfo, oye, ¿qué te digo? Dime. A ver, yo me lo gozo todo, como te dije cuando me presenté en el estudio, y para mí Party por un tubo ha sido el tema que me cayó como anillo al dedo. Espectacular. Además, también especificar que yo cuando voy a las radios aquí presento ya un estilo un poco más hip hop, un poco más tranquilo. En vez de Party por un tubo, sorpresivamente fue el que más gustó de todos los sencillos que yo he presentado. Pero Ransel, tengo una inquietud, sí, porque veo que tus títulos de canción utilizas dos idiomas. Party por un tubo. Extraño, ¿verdad? Sí, no, pero es muy original, muy auténtico. A mí me parece muy auténtico. Pero es que está además de moda esto del Spanglish, ¿no? Spanglish, sí. Bueno, voy a dar una exclusiva. Bueno, ayer me estaban diciendo no lo digas. Yo dije, no, lo voy a decir. Yo acabo de producir anoche, terminado, sacadito del estudio, un tema llamado But Do You Like the Kekka Flow. Quien me escucha dice, bueno, es todo en inglés, qué bien, se le está jugando. Nada que ver, te lo aseguro, nada que ver. Cuando la presente allá en Valencia, se van a dar cuenta que es todo lo contrario. O sea, se está jugando mucho con esto del Spanglish. Y va a nuestro favor, sobre todo yo que soy de género urbano. Claro. Excelente, porque esa parte va a demostrar que tiene mucho más alcance de lo que se estaba esperando. Bueno, gracias de verdad, Ransel, por la exclusiva. Ahora quisiera que hablemos un poco más acerca de los proyectos o el propósito que tienes precisamente con esta canción que se perfila ya como una de las favoritas de tu repertorio. Ok, aprovecho este medio para invitar al público de Valencia a que esté atento sobre todo a la programación de Latinos FM y de Latinos Televisión, Latino TV, porque a partir ya de agosto se estará promocionando en tierras españolas, si así se puede decir. Sí, señor. También vengo con un proyecto, gracias. Así también vengo con un proyecto que será Karma, es el álbum que iré yo personalmente a presentar a los medios allá en Valencia, empezando por nuestra Latinos FM, que es siempre la que me concede la oportunidad de dar las exclusivas. Por favor, Party por un tubo, apoyarla y gozársela, sobre todo porque más que apoyo, mi objetivo es divertir, porque en este momento el mundo lo necesita. Muy bien, Ransel. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de las redes sociales que tú tienes para que la gente pueda justamente contactar contigo, descubrir un poco más acerca de ti. Sabemos que tienes, a pesar de ser muy joven, tienes ya una larga experiencia en esto de la música, no solamente por lo de los concursos o reality show donde has participado, sino también porque vienes haciendo música incluso desde cuando estabas en tu país natal, República Dominicana. Gracias por darme la oportunidad de abrir esta paréntesis y aprovecho para saludar a mi hermana Nika Uriz, que me está escuchando desde allá, desde Valencia, ahora mismo en vivo y en directo. Y bien, sí, empecé bailando en República Dominicana y desde ya arrastro un currículum, gracias a Dios y gracias a quien me apoya. Mis redes son @RanselLabata. Es un poco complicado de escribir. Pido a los amigos de Latinos de FM de ayudarme con su página web. A deletrearlo. También lo estoy escuchando perfecto desde aquí. Y bueno, aprovecho, ya que mi nombre es complicado,
pero el título de la canción un poco menos. Party por un tubo se encuentra también ya en promoción en las diferentes plataformas digitales como Spotify y iTunes. También a través de eso pueden contactarme. Yo lo he pronunciado de una forma castiza, Party por un tubo con Y, para que la gente lo busque, lo encuentre. ¿Okay? En Suiza es peor, en Suiza es peor, lo puedo asegurar. ¿Cómo lo pronuncian en Suiza? Party. Party. ¿Cómo se lee? Party. De partitura, no, así. Party. Ya saben que tiene que... Es que, ¿cómo te explico? Bueno, es que también yo como latinoamericano tiendo un poco a seguir la línea norteamericana, o sea... Sí, party, American. Y esta error... American English. Party. Me da party mucha gracia, verdad que sí. Bien, quisiera también que aprovecháramos la oportunidad para que le cuentes a nuestros oyentes en qué plataforma pueden conseguir ya esta canción. Como dije antes, Spotify y iTunes, también en Amazon, y por ahí viene también la página mx3.ch, que es una página bastante importante, sobre todo para nuevos talentos. Atención, nuevos talentos, exploren esta página porque es bastante importante para arrancar. Y a través de YouTube, está de más por decir que ahí encuentran también videos y demás singles en promoción. También en el Facebook tuyo, me imagino. Claro, mi Facebook, oh Dios mío, es un desastre. Mi Facebook, de verdad que sí, ahí yo publico todo, todo mío, de colegas. En Facebook me encuentran como Zona RL y también como Rancel Lavata. Bien. Es un nuevo talento latinoamericano acá en Europa, lo latino, donde lo pongan, si tiene talento, funciona. Y por eso a Rancel le está funcionando su música en un país donde precisamente no se habla el español, como lo decíamos anteriormente, como es Suiza, y se extiende, me dice, hasta y parte de Italia. Pero bueno, tenía que también estar acá en España, donde es parte de su cultura, y aquí está justamente en Latinos FM. Rancel, te deseamos muchísimos éxitos con este nuevo proyecto musical, con esta nueva aventura, y te esperamos muy pronto por acá. Ya sabes que tu música la va a encontrar los amantes de la música latina en general, los amantes de lo bueno. No hace falta que la gente de pronto tenga en la mente un prototipo de música latina para que le guste el ritmo y el sabor de Rancel Lavata. Rancel, de verdad, muchas gracias. Pero antes aquí, Adolfo, bueno, te quiere decir algo. Claro, tengo que rematar. Yo tengo que rematar. Porque con esa energía, con esa energía que tiene esa canción, tú llegas a todo el mundo sin problema. A ver, Adolfo, escúchame. Nos vemos en octubre. De verdad que sí. Vale. Okay. Espero que en octubre, bueno, vamos a hacer un fiestón, porque te confieso que cuando visite los estudios de Latinos FM, será en la semana de mi cumpleaños. ¡Qué ¿okay? bien! Así que, por favor, prepárate. Vienes a celebrarlo por acá. Claro. Y, cómo no, haciendo lo que me gusta, que es cantar, hablo mucho, no sé si se nota, también amo la radio. Apenas lo suficiente. No, porque me dicen en las entrevistas que para contactarme... Aquí, sobre todo, ellos te cogen casi medio programa porque saben que hablo como una cotorra. Rancel, de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pasen buen día y sean felices. Bendiciones a todos. Sigan en sintonía. Gracias. De FM. Gracias, lo mismo. Bueno, pues ahora, como ya lo decíamos, ahí está el nuevo talento latinoamericano triunfando acá en Europa, Rancel en Lavata, y presentando su nuevo éxito también. Party por un tubo. Si no hay bulla y cerveza, la vaina no está. Una vaina bien calentón, carnaval. Tú tanquilla, ven que salta, mami, eso no es nada. Ponte loca hacia la roca, bien rabiosa. Gente bebiendo, ligando y prendía. Bailando en la calle de noche y de día. Suelta todo el bulto, deje el aparataje. De aquí no sale nadie hasta que esto se acabe. Ladies and gentlemen. Estamos en coro, estamos en gozadera. Esto es party por un tubo pa' beber la noche entera. Si por cuarto lo gastamos pa' la vega, no embalamos, amanecimos activos. En bulle de sacato, en bulle de sacato. En bulle de sacato, en bulle de sacato. Venga ahora, tráeme el whisky, tú va a ver, vamos a aprender. Todo el mundazo te encendió, va a ser un party como Venga ahora, tráeme el whisky, tú va a ver, vamos a aprender. Todo el mundazo te encendió, va a ser un party.
Ladies and gentlemen. Bueno, ya lo saben, si alguien quiere encenderse de verdad con lo mejor de la música latina, aquí tienen a Party por un tubo, Rancel La Bata, lo acabamos de escuchar aquí en Latinos FM 107.9. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Rancel La Bata, el negro de lo mío, produciendo.